Hola mis niños, ahora en la clase de historia vimos lo que es las causas de la independencia. Ahí empieza explicándonos que Francia quiso conquistar España como lo estaba haciendo con nosotros España, acá a México. Entonces, España, estando siendo conquistada por Francia, por Napoleón Bonaparte, fue un resultado de lo que ellos estaban haciendo con nosotros. Eso fue lo que platicamos sus amigos y yo, sus compañeros y yo aquí en el salón, que lo que España nos hizo, eso, lo que sembró en nosotros, eso estaba cosechando, que Francia empezara a conquistar España. Después el siguiente subtítulo es El pensamiento ilustrado. Aquí un grupo de personas, de hombres, empezaron a decir que deberían de explicar científicamente, explicar de una forma que puedan entender todos el por qué querían ser liberados, libres de los españoles. Y ellos inventaron lo que es el periodo de la Ilustración, como su nombre lo dice, que por medio, por imágenes de dibujos, ellos explicaban por qué le querían quitar la autoridad o el dominio a lo que es la religión. Porque se acuerdan que antes los sacerdotes eran los que mandaban, ya les querían quitar toda esa autoridad a la nobleza y a los reyes. Y empezaron a hacer ilustraciones como la que vemos aquí atrás, así ilustraciones para toda la ciudad, aún en España, para que pudieran ser libres y poder, y que las demás personas vieran el porqué de su inconformidad. El otro subtítulo son las reformas borbónicas. Acuérdense que España estaba siendo dominado, conquistado por Francia, y Francia pues lo estaba sometiendo, y España, para poder salir de eso, ¿saben qué fue lo que hizo? Ah, pues subió aquí los impuestos, empezó a mandar que nosotros, en México, la América en general, mandáramos recursos allí a España para poder ellos pagar lo que les estaban pidiendo los franceses. Y de los otros tres subtítulos que faltan, ustedes lo van a hacer de tarea, ¿sale? Sería hasta la página 164, sería el subtítulo de la página, perdón, a partir de la página 164, las 165 y 66, con sus propias palabras, expliquen cada subtítulo y sería todo por el día de hoy.